Buenas tardes, amigos. Estamos aquí ahora con un grande de Monterrey. Lo van a recordar, especialmente los aficionados aquí de Monterrey del grupo, Pepe Sánchez. ¿Quién no recuerda a Pepe Sánchez de que fue parte de aquel gran Monterrey? Pepe, si gusta saludar al grupo, Pepe, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Un saludo a todos los compañeros de profesión. Entonces, aquí a sus órdenes, me les mando un saludo a todos, un abrazo y gusto en saludarlos. Pepe, platícanos tus inicios en el fútbol. ¿Cómo fue que tú llegaste a ser profesional? ¿Cómo pues como todos los muchachos de mi época, jugando en el barrio, en la colonia, y de ahí irte a probar a los equipos porque aspiraba a uno a ser profesional. Entonces fui a probarme a Pumas, en Fuerzas Básicas, ahí me quedé en Pumas en México. Yo soy del Distrito Federal. Fui a Pumas y ahí estuve hasta reserva especial. En Pumas, en reserva especial, yo en aquellos años jugaba de centro delantero. En aquel tiempo estaba el ídolo de México, que era Enrique Borja. Entonces era muy difícil jugar ahí. Y de ahí me fui a probar suerte a Pachuca. Y en Pachuca debuté en primera división. ¿Quiénes estaban ahí en Pachuca en ese entonces? En Pachuca, en aquellos años, te hablo yo del 68-69, estaba Moacir Santos, estaba el Tepo Rodríguez, estaba el Tomolele Muñoz, estaba Artemio Martínez, ahí empezaba conmigo Mateo Bravo, Carlos Núñez, Juan Manuel Medina, en paz descanse, un gran jugador mediocampista, Toño Villegas, Lalo Corona, el Bobo Madrigal, en paz descanse, Zárate. Y ese el equipo ahí debuté en ese equipo. ¿Quién era el entrenador de ese equipo? En el equipo era Walter Ormeño, ¿verdad? Y después siguió Renato Rufo, y después llegó Don Carlos Miloc. Ya cuando llegó Don Carlos Miloc, ahí él me dirigió ahí junto a Mateo Bravo, ahí nos dirigió en Pachuca. Y ahí inicié mi carrera en Pachuca, y de ahí de Pachuca llegué después a Monterrey. El Gallo Jauri me trajo de jugador a Monterrey en el 7-4. Y ahí a Monterrey te contaste con muchos excelentes futbolistas. ¿Recuerdas quiénes eran todos los que estaban cuando tú llegaste? No, yo creo que no lo digo yo, lo dice la mayoría de la gente, los futbolistas de aquellos años, de este tiempo. Yo creo que el mejor equipo que ha tenido Rayados, sí. ¿Verdad? Yo llegué en el 7-4 y jugaba, paz descanse, Pepe Ledesma, Javier Quintero, Trinidad Caballero, Magdaleno Cano, Guarací Barbosa, Gustavo Peña, Vicente Álvarez, Bacho Salazar, Paco Solís, Juan González, Bertocci, Pedro Damián, el Alacrán Jiménez, Bertocci, Milton Carlos, Corvo y Huesos Montoya, por mencionar algunos. Un equipazo. Y empezaba Lalo Mozos después, José Luis Saldívar, Enrique Alfaro, muchachos que vienen atrás. Sí. ¿Qué recuerdos de esa época, Pepe, de que digamos, cuál fue un partido que tú jugaste ahí en el TEC con los Rayados que te ha dejado muy bonitos recuerdos, que tú tal vez anotaste gol, tal vez significó mucho? ¿Tienes algún recuerdo de algún partido así que te haya marcado? Sí, muchos partidos, muchos recuerdos. Un partido jugando contra el 7-7-7-8, jugando contra Toluca aquí. Le ganamos 4-0, entonces yo hice dos goles en la temporada 77-78. En una jugada arrancada desde atrás de la media cancha, me la tiraron larga. Toluca jugaba al fuera del lugar, les hice yo dos goles. Estaba en Gacire, era el portero. Entonces, de esos recuerdos de muchos. Y otro partido en un 23 de diciembre, jugando contra Cruz Azul, aquí íbamos perdiendo 1-0. Iba ganando Cruz Azul 1-0 y luego el Gato Núñez hizo el 1-1 y hice el 2-1, ya para terminar. Ese fue en el Universitario. En el TEC fue el de Toluca. Muchos recuerdos, ¿verdad? De acordarte de esos partidos, ¿verdad? que te marcaron en tu vida, que los recuerdas y te traen muy gratos recuerdos. Dime, ¿tú jugabas en la media de los Rayados? Me trajo Ignacio Harvey de lateral. Jugué de lateral aquí. El capitán era Cano, tenía muchos años jugando lateral, llegué yo y lo quité, ¿verdad? Y empecé a jugar ya de. Después vino Riera y me puso de medio. Uh-huh. Y ya en medio ya hice una buena temporada ahí. Hice 9, 8, 9 goles de medio de contención en aquellos años. Uh-huh.
Pero entonces te jugaba de lateral, fue tu posición ahí con los Rayados. Sí. ¿Recuerdas uno de esos extremos de aquella época, no sé, Muñante, Cora y Sordia, que te tocó? ¿Tú considerabas cuál era de ellos el que más problemas te daba para marcarlo, el que más te guerra? Bueno, como lateral, en aquellos años había buenos extremos. Se jugaba sí. con extremo derecho, centro delantero y sí. extremo izquierdo. Entonces, yo jugaba lateral derecho y me tocaba marcar a grandes jugadores. Sí. Te voy a mencionar algunos. Cruz Azul, Eladio Vera, por decir. En el Atlas, Abel Verónico, un brasileño, sí, ¿verdad? Bien, sí, claro. En Toluca, pues Héctor Hugo Ewi. ¿No tocó Cobra Muñante? ¿No tocó también Cobra Muñante? Sí, pero él jugaba del lado derecho. Extremos izquierdos. Uh-huh. Jugaba Berna García. Uh-huh. En paz descanse, Anguiano, Rubén Anguiano. Uh-huh. Extremos izquierdos, ¿verdad? Pero y había uno no que más que tú. Que me gustaba mucho fue Abel Verónico. Era un brasileño muy chaparrito del Atlas, que era un diablo para correr. Que hacía una delantera con Chavarini y a Mauri. Exacto. A Mauri así lo hacía. Sí, había grandes extremos, ¿verdad? Uh-huh. Muchos grandes extremos. Estaba también Roberto Salomone. Roberto Salomone de León también. Sí, grandes sí. extremos izquierdos. Que sí, había. Que te tocó marcar. Pero yo creo que el que más problema me dio en un momento dado fue Abel Verónico. Además de Monterrey, ¿jugaste en otro equipo también, Pepe? ¿O sí, no? Yo jugué, mi carrera profesional fue en 5 equipos. Inicié en Pachuca, después Monterrey, fui a Coyotes Neza, Potosino y terminé en Neza. En esa te tocó también, cuando fue la transición de Laguna a Neza, ¿fue cuando ya se tuvo o ya estaba? En esa jugué dos épocas. Oh, en sí. la primera, donde era Laguna y pasó a ser Neza, uh-huh. ¿verdad? Ahí iba Lolo González, en paz descanse, Rito Sotelo, iba Gil Loza, iba el oso Ramírez. La Chita López, uh-huh. iba Poyú sí. y en el que me retiré ya después, venía Tigres, con Tigres ya fui campeón. Y ya en donde me rito yo es en esa, Coyotes Neza en el 85. Y ahí ya estaba Verderi, estaba Aarón Gamal en paz descanse, Maldonado, César Cervantes, Chucho Ramírez, Manuel Manso, Cosío, Eugenio Rivas, entre otros, ¿verdad? Un gran equipo ese. Ahí en esa sí también recuerdas, digamos, un partido que también tuvo que haber anotado gol o que se te haya marcado en ese equipo de Neza. Pues en ese Neza era un gran equipo que también lo dirigía el Nacho y una gran gama de grandes jugadores también, ¿verdad? Que jugaba bien al fútbol también. No se nos dieron para clasificar, pero con buenas anécdotas también con ese equipo. Sí. ¿Tuviste alguna vez algún llamado a la selección nacional, Pepe? Sí, estuve en la preselección nacional, antes del Mundial 78. Estaba en la preselección, pero después nos dejaron a varios. ¿La que fue a Argentina? Sí, la que fue a Argentina. En ese tiempo jugaba yo de medio. ¿Pero te tocó jugar algún partido con la selección? No, nada más estaba en la preselección. Sí. Pues si nos quieres compartir la otra anécdota que tengas, Pepe, así que te recuerdas que pasó en un partido, en algunos equipos que estuviste, no sé si tengas algún recuerdo que aún... Pues hay muchos recuerdos que ahorita no se vienen a la mente, pero sí te puedo decir una anécdota, que yo creo que en el fútbol mexicano hay gente que realmente hace por el fútbol. Uno de ellos fue, yo creo que el mejor presidente que tuvo Rayados de Monterrey, que fue el licenciado Alberto Santos, en paz descanse. Yo creo que él fue una excelente persona y ojalá yo hubiera más directivos como él para el bien del fútbol mexicano. Pepe, pues fue realmente un placer escucharte y saber tus recuerdos, y te agradecemos mucho. Y pues ahí estoy seguro que mucha gente en el grupo te conoce y te vio jugar y también le trajiste recuerdos de lo que nos has contado. Te doy las gracias de nuevo, Pepe. Si quieres despedirte del grupo, adelante. Sí, un saludo para todos los compañeros que en un momento dado fuimos parte de este fútbol, que realmente era de mucha entrega, de mucha calidad y sobre todo muy honesto, ¿verdad? El fútbol de antaño fue muy honesto y de mucha entrega, de mucha calidad de fútbol. Continuamos. Sí. Nos faltó tu paso por Tigres, donde fuiste campeón, platícanos, por favor. Pues, con Tigres, digo, yo estoy en Potosino, de Potosino me habla Milok para venir a Tigres. Milok ya me había dirigido allá en Pachuca en el 70-71. Entonces acá conforma una gran
gama también grandes jugadores, Don Carlos, ¿verdad? Sí, donde, sí. Pues a la postre salimos campeones contra el mejor equipo en aquellos tiempos que había, que era el Atlante, ¿verdad? Atlante. De grandes jugadores. Pero Caviño no estaba en el Atlante, ¿no? Estaba La Volpe, Bonavena Ramírez, Vergis. Ratón Ayala, ¿no? Pablita Fuente, Ratón Ayala, Bonino Vázquez Ayala, Ratón Ayala. Calaca González, Caviño, Moses, La Volpe. Fue en ese juego donde Pilar Reyes dio un pase de taco. No, así, ese fue contra Cruz Azul. Ese fue contra Cruz Azul. Y esta fue donde ganamos en penales. Mateo tapó dos penales. Y el único que le metió gol en penales fue La Volpe a Mateo. Mateo, fíjate, ¿no? Un gran equipo, un gran, con grandes jugadores, Tigres, por decir, era Mateo, era Adrián Hincapié, Roberto da Silva, Osvaldo Batiquete, Paz Descanse, un servidor, y en medio era Chava Carrillo, Orduña, Tomás Boy, Paco Solís, y adelante Goncalves, Bastos y Barbadillo fueron los que pasaron. Un equipazo. Entonces ese equipo fue un campeón, después para volver a ser campeón Monterrey, Tigres se aventaron 29 años, son 5 meses, hasta el 2011. Sí. De ese equipo, un juegazo que recuerdo, bueno, aparte de la final, ¿verdad? Otro juego que te haya gustado, que tú recuerdas, que se ha metido gol ahí con los Tigres en algún juego que fue muy... Pues ahí en Tigres tuve grandes actuaciones, como todos los equipos, con mucha entrega, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo. Y el equipo jugaba bien al fútbol. Decía que era un equipo de viejitos, y ese equipo de viejitos jugaba muy bien al fútbol. Porque no, nada más decía la gente que con mucha garra, con mucha entrega, no, jugaba, sabía jugar bien al fútbol. Sí. Disculpa. Te agradezco que nos hayas contado pues todos esos recuerdos y una vez más. Grandes recuerdos que todos los aficionados que están en el grupo aquí de los Tigres se van a acordar de todos los juegos en los que... Te voy a decir otra cosa. Tigres fue el primer equipo que ganó en el Azteca, no siendo de la ciudad. Sí. En aquellos años nada más había ganado Brasil del 70 de Pelé, sí. Después Tigres. Y en el 86 Argentina de Maradona, y después ganó ya León, ¿verdad? Sí. Pero también hay otra anécdota que te voy a platicar. Tigres fue el primer equipo que fue campeón en el Azteca, y fue el primer equipo que ganó en tiempo, se fue a tiempos extras y ganó en penales, es la historia. Sí. Ese es el primer campeonato que hay. No, pues un gran recuerdo, una gran anécdota que nos compartes. Entonces, un saludo a todos, muchas gracias por la entrevista. Gracias, Pepe. Gracias.